bueno, ya en este momento los municipios han aperturado, de hecho ya han empezado los prestadores de servicios turísticos a ofertar sus servicios y sus paquetes turísticos, cosa que pues, a nosotros particularmente nos agrada muchísimo como Gobernación del Tolima, porque pues hemos estado también muy atentos a visitarlos, a llevar oferta institucional. Recordarán ustedes que pues hemos querido aperturar los diferentes espacios para estos prestadores de servicios turísticos. De hecho, ahorita en la Feria Internacional del Turismo que vamos a tener el próximo 10, 11 y 12 de agosto, vamos a generar un espacio preponderante para estos municipios que han sido afectados, y esperamos que, por supuesto, esta oferta pues se siga moviendo de manera importante. Celebramos esa alerta amarilla, o sea, obviamente significa que todavía estamos en alerta, significa que todavía, por supuesto, el volcán pues sigue activo, porque pues es un volcán activo, es un volcán que está allí presente y que genera pues una cierta alarma, y por eso es muy importante hacer la invitación y el llamado a todos los turistas para que cuando subamos a la montaña, cuando subamos a estas zonas, lo cuidemos, lo preservemos, no dejemos basura, atendamos las recomendaciones, siempre subamos con los guías profesionales atendiendo todas las recomendaciones. No podemos ir, por ejemplo, con prendas no adecuadas. A veces uno ve gente subiendo a alta montaña y suben con zapatos que no son indicados. Entonces, el llamado respetuoso, la invitación, es para que atendamos las recomendaciones. No subamos solos, no subamos sin un guía profesional. Acudamos a los prestadores de servicios turísticos que cumplen, que tienen toda la formalidad, que tienen registro nacional de turismo, que están inscritos en Cámara de Comercio y que pueden brindarles un servicio idóneo, acorde, y que además atendamos a todas las medidas de seguridad para que protejamos la vida nuestra, y por supuesto pues también cuidemos y protejamos esos ecosistemas que son muy frágiles y que todavía están ahí generándonos una alarma importante para cuidar y preservar la vida y el territorio, por supuesto.